change your heart. Look around you. Change your heart, and we'll stand. Le queremos dar la bienvenida a todos los participantes y felicitaciones por llegar a la hora, porque hay mucha gente que todavía no llega, pero vamos a partir y queremos pegarnos bien al programa que tenemos para que todo salga bien. Nosotras tres somos Urban Sketchers Chile. Me imagino que ya la mayoría conoce. Amigos que quieren dibujar la vida, dibujar su vida, su entorno, y no a solamente artistas. Si bien yo aquí me encanta ensalzar a los grandes dibujantes que hay acá, porque son todos geniales y de gran corazón, pero la idea es que ustedes se inspiren de ellos, aprendan de ellos, pero que también se esfuercen de empezar a incorporar el dibujo en la vida diaria. Como yo digo, todo el mundo cuando me dice, ¿cómo dibujáis tan bien? Bueno, llevo mi vida dibujando. Es súper importante también aprender a valorar estos espacios, y por eso también el dibujo es importante para observar y valorar. Eso es algo que yo también quiero entregar en mi taller, o sea, si uno se para a observar y se toma el tiempo, no es lo mismo que sacar una foto. Le queda más, es mucho más, la experiencia tiene mucho más valor. Bueno, a mí siempre me ha gustado dibujar, y mi taller de día va a ser justamente sobre el croquis. Lo primero es definir qué es un croquis. Un croquis es un dibujo generalmente rápido. Aquí lo más importante es que cuando yo hago un croquis, la primera línea que yo tengo que trazar es la línea del horizonte, que es la línea que está a la altura de mi vista. Y si ustedes se fijan, esa línea debiera cruzar toda las cabezas de las personas. Entonces allá tengo más o menos, si es una polarización ordenada, yo la tengo que ir situando en la misma posición, pero ir bajando de tamaño. Lo que sí es importante es ir dándole sombra a los elementos, o si esta cara está contra sol, esta cara reciba alguna textura que la diferencie de la otra, de manera que además al croquis entregarle volumen, que se vea que no todos los elementos son iguales y que no es una superficie plana, sino que es elementos que van teniendo diferentes profundidades y cosas. Pasa un poquito también con la técnica de la acuarela. La acuarela es una técnica en su origen rápida, en su origen. También tiene expresiones, una acuarela muy más preciosista, pero en su origen es una técnica rápida. Pensemos que los ingleses, con ese clima maldito que tienen, o bonito, en realidad a mí me gusta, yo viví en Inglaterra 5 años, así que realmente me gusta, pero que cambia minuto a minuto, que llueve, qué sé yo, necesita una técnica rápida para poder captar. Yo personalmente lo que hago es, lo que en el dibujo lo hago con una pluma lami, que es una pluma gruesa, y la tinta es una tinta Nudler, que es una tinta norteamericana, que tiene una particularidad. Los que usan plumas saben que las tintas indelebles tapan las plumas, pero la tinta Nudler no la tapa. Thank you.
cuando se puede verbalizar, eso se llama método. Pero cuando no se puede decir, eso es una técnica. Entonces uno le pregunta a Claudio Arrau, ¿cómo se toca el piano? En realidad hay que verlo tocar nomás. Ahora no estoy haciendo ninguna... no soy tal de Arrau. Aunque nací en Chillán. Hoy día ustedes ven que él domina muy bien el trazo arquitectónico, pero miren el árbol está hecho con chorreo, con el pincel que uno lo bate en el aire y da esa forma. Entonces también, ¿dónde puso color? ¿Dónde no puso color? Hay mucho que se puede trabajar a nivel pictórico. Por ejemplo, acá también tenemos un excelente dibujo arquitectónico. Pero ¿qué es la gracia de este? Es cómo trabaja los valores, estamos hablando de los tonos, luces y sombras, pero además miren la creatividad, que usó el cielo con ese blanco,
y dejó las otras zonas con los grises. Busquen su propio dibujo, todos podemos dibujar, todos, absolutamente todos. Dejen la timidez y empiecen a indagar qué es lo suyo. Lo que hicieron hoy día obviamente lo hicieron gratis, compartieron sus conocimientos y en verdad la buena onda, yo sé que cada uno tiene sus trabajos, pero también es bueno premiar lo que quisieron hacer ustedes, que fue dar a conocer lo que les puede ayudar al resto de la comunidad. Así que Color Animal mandó unos regalitos, ese es para ti. Que es Víctor, que él también nos ayuda muchísimo y no solamente hoy día, sino que durante todo el año. Muchas gracias, Víctor. La idea es que una vez que subamos la carpeta de todos los dibujos, ustedes pongan me gusta, me gusta, me gusta, y el dibujo que tenga más me gusta se lleva a otra cajita feliz de Color Animal. To the dark side with a flying saucer.